Pasadas las 9 horas de este sábado, la central de alarmas del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas recibió la alerta de un incendio que afectaba a las dependencias del Club Suizo, ubicado en calle Croacia 624, entre Bories y Chiloé. A la emergencia, que pudo ser vista desde diversos puntos de la ciudad, concurrieron 7 compañías de la capital de la región de Magallanes. Los salones del Club Suizo fueron afectados en un 70% de daños hasta ahora, porque aún estamos trabajando, aún tenemos fuego vivo en la parte posterior. El segundo piso, digámoslo así, ya cayó en la parte posterior. Estamos trabajando con nuestra unidad mecánica, que también lo hicimos en esa zona para poder controlar el avance del fuego para todas las estructuras. No tuvimos problemas de avance a otras viviendas o propagación, ya que habían cortafuegos. Solamente nos abocamos a trabajar en lo que es el recinto del local suizo. Fotografías, libros, banderas y otros objetos lograron ser rescatados por voluntarios que combatían las llamas y entregados a los descendientes de la colonia extranjera, que miraban con conmoción cómo se destruía el edificio que tenía una data aproximada de 100 años, que guardaba parte de su historia. Una pérdida increíble, o sea, aquí toda la historia desde la migración suiza estaba allá adentro, muchos nos casamos acá, hicimos fiesta, era nuestra casa. Y era un símbolo de Magallanes, yo creo, o sea, todos conocían el Círculo Suizo por sus colores, por su ubicación, y para nosotros es lamentable, muy, muy, muy lamentable esto. Como les digo, la historia de muchas familias se formó allá adentro, chicos que aprendían a bailar, a cosas típicas de Suiza, actividades, cenas, muchas cosas que se hicieron en comuna, y para nosotros una pérdida irreparable en realidad. Estamos destruidos, la verdad, porque es toda la historia de todos nuestros antepasados que se formaron con tanto esfuerzo, se hizo este club, y todas las vivencias que hemos tenido acá, es como nuestra casa, es como que se estuviera quemando la casa. Estamos súper conmocionados. No puedo decir nada, la verdad. Durante el desarrollo del siniestro, Carabineros revisó las inmediaciones del lugar en busca de pistas que permitan esclarecer lo ocurrido y mantuvo en custodia a un sujeto que posteriormente, por orden del fiscal de turno, fue dejado en libertad. Se están efectuando diligencias, ya que hay dos testigos que los indican que en momento antes estuvo merodeando en el lugar, y para descartar cualquier tipo de hipótesis, personal de AOCAR y SIP, como también personal de bomberos, está verificando de qué manera se originó el siniestro. ¿Esta persona ya habría dado algunas declaraciones? Él señala que no, que se había metido como a prestar ayuda, en realidad. No, al momento no, porque como le digo, él en este instante aún no se encuentra como imputado, sino que está solamente como control de identidad conforme a la versión que están entregando los testigos. ¿Es mayor de edad él? Es mayor de edad. Hasta el momento se desconocen las causas del hecho que dejaron pérdidas millonarias, las que deberán ser investigadas con los peritajes correspondientes.